We've secured the HQ. Stay alive. Let's go! Yeah, muy buenas chavales, ¿qué tal estáis? Espero que estéis de lujo. ¿Y qué vamos a ver en el vídeo de hoy? Pues bueno, en el vídeo de hoy lo que vamos a ver yo creo que es bastante predecible, ¿no? Más que nada por lo que pone en el título y demás. Sí, como habéis visto al principio del vídeo, un pequeño spoiler, vais a ver la primera nuclear del mundo jugando únicamente a arrojadizos. Que no es mía, evidentemente, no he jugado tanto este juego como para conseguir esto. Y aparte que es de gran dificultad. Es de un giri que se llama Unseable Ninja, que es para mí uno de los mejores knifers del mundo actualmente. Antes de empezar a comentar la partida, que ya la estáis viendo, ¿vale? Esto es la racha de nuclear, de sacarte la bomba nuclear. Antes de empezar a comentarla, deciros que en la primera, segunda y tercera línea de la descripción hay un link que os manda a mi Twitch, que ahora mismo estoy en directo intentando sacarme Quaffit, intentando sacarme partidas bonitas con este arma. Y estaré jugando con todos los suscriptores de Twitch, que llevo unos días sin hacer directo. Y vamos a ver si hoy tenemos... hoy seguro que tenemos un rato y ahora mismo estaremos en directo. Y espero estar mucho rato. Así que nada, pasaros por ahí y comentadme qué os ha parecido el vídeo y nada, y chequearme por ahí, que hago bastantes directos de normal cuando puedo. Y bueno chicos, ya veis, aquí tenéis un Unseable Ninja. Ya comenté una vez una nuclear suya que se sacó en infectado. Se sacó una nuclear súper rápida en un minuto y poco, una barbaridad. Y ahora, a muy poco tiempo de salir el juego, se saca una nuclear jugando solo arrojadizos. Y además, no se lo saca en duelo por equipo, no, se lo saca el tío en cuarteles. Yo la verdad que es un modo de juego que no he jugado, más que nada porque cuando está el cuartel activado y te matan, te toca esperar y demás, y no me gusta esperar, yo soy muy ansioso. Igual este modo para sacarte rachas largas nucleares está muy bien. La verdad que el tío, a todas las personas que quieran mejorar a jugar arrojadizos, sé que hay muy poca gente que le gusta jugar únicamente a esto porque es muy frustrante y al final si no tienes mucha habilidad te acabas cansando y es preferible jugar con arma. Pero para toda la gente que quiera aprender a jugar arrojadizos es muy recomendable ver a este tío, que sabe jugar perfectamente, muy táctico, sabe dónde, por dónde moverse, sabe cuándo puede enfrentarse un tío, sabe cuándo no. Ya veis ahora cómo está jugando, parece que está campeando, pero no, normal, está defendiendo el cuartel y está jugando pues al objetivo y poniéndose en posiciones en las que puede superar a sus enemigos. Por cierto, mirad ahora que le están friendo a tiros y el tío se espera ahí con sus dos huevos. Ya tiene todos los especialistas activados, no sé cuántas bajas llevará. Ya digo, juega muy bien, sabe utilizar perfectamente el mapa, su arma. Lleva el escudo, que yo actualmente estoy jugando con el escudo. Me lo estoy intentando quitar, más que nada porque con el escudo te mueves muy lento. Pero para sacarte rachas largas yo creo que es súper imprescindible llevar el escudo. Porque evidentemente si te encuentras un tipo que te está disparando de frente, pues con el escudo puedes ocultarte un poco y seguidamente lanzarle el arrojadizo. Aunque creo, no lo tengo claro del todo, creo que han bajado un poquito el escudo y que ahora cuando te cubres y tiras el arrojadizo lo tira un poquito más lento. No lo tengo claro del todo, pero creo que es una cosa que han bajado en las últimas actualizaciones. Así que nada chicos, ahí lo tenéis, esperando a que cambie el punto, acaba de cambiar. Y ya va para el siguiente punto, ya vais a ver como el tío igual está, no es que esté campeando, pero está jugando de una manera pues como hay que jugar este modo de juego. Ahora luego vais a ver cómo se mete en respawn, si tiene tres personas le da igual enfrentarse a las tres, no se queda quieto, tampoco es que se esconda. Para jugar arrojadizo y sacarte una racha larga se juega así chicos, no podéis decir no, es que campea tal. Evidentemente si tú vas con un arma, con un subfusil, con un fusil, con lo que sea, pues te puedes mover con mucha más facilidad por todo el mapa. Pero recordad que está jugando únicamente arrojadizos y ahora mismo solamente tiene dos arrojadizos, que se pueden tener hasta tres en este juego. Pero ahora, mira, sí, ahora mismo tiene dos y ahí está metiéndose en el punto, va por él y no se corta ni tres. Ahora ahí tiene un pequeño problema con un tío, ahora lo veréis. Y bueno, qué deciros chicos, el juego, me gustaría que me pusierais por los comentarios qué os parece el juego, ¿vale? A mí me gusta, pero creo que es un juego de los que me puedo cansar rápido, ¿vale? Más que nada por el colorido de los mapas y demás. Pero me gusta el hecho de intentar sacarme buenas partidas con el arrojadizo, ya que es algo nuevo. Comparado con todos estos años que he estado jugando a balístico y tomahawk, creo que es algo nuevo y no me está disgustando del todo. Ponedme como los comentarios qué os parece. Y deciros chicos que quien quiera ver todas mis Quaffit, acrosses de map que me he hecho, cosas del estilo, en YouTube estoy subiendo vídeos, pero donde subo muchos más vídeos, fijaos la doble que se acaba de hacer ahí en la inserción, como la ha pillado, donde subo más vídeos es en mi Instagram, que es reytomahawk/YT. Así que aconsejo a todo el mundo que si quieren ver todas las cositas que me estoy haciendo, Quaffit, acrosses, cualquier cosita de nivel, que yo considero que es de nivel, que me saquen este juego, pues os recomiendo pasaros por ahí y seguirme y pegarle like a las cosas y demás. Y bueno, ahora ahí veis el tío, no sé cuánta racha lleva, pero yo creo que ya llevará más de 15, sin ninguna duda. ¿24 llevaba? No lo sé, a ver, no me ha dado tiempo a verlo. Bueno, vais a ver el tío como
No se corta ni tren, no se queda quieto, se mueve, espera ahí con el escudito tranquilamente, sabe que por ahí va a venir gente y espera, evidentemente, no puedes ir con el escudo y salir ahí y dar todo el pecho, porque si das todo el pecho te van a partir el orto. Y ahí ya veis que el tío ve que le vienen dos personas y aguanta, aguanta, aguanta. Y ahora supongo que conforme le venga uno, pues ya veis que lo tiene súper fácil, súper bien encarado para meterle el arrojadizo entre pecho y espalda. La verdad, es increíble. Yo cuando, a los pocos días de que saliera juego, cuando vi que este hombre ya se había sacado una nuclear, yo fue como, ¿what? No, no, a ver, habrá sido jugando contra gente torpe que no sabe jugar, ¿no? Pero es que, por ejemplo, el tipo este, han visto lo que le ha hecho de tumbarse y demás. Se nota que, pues bueno, no serán los campeones de la LVP, pero son gente que no son malos, no son malos y desde luego eso se nota, ¿no? Cuando te sacas una nuclear contra gente buena, contra gente mala, yo creo que eso se nota en la movilidad de tus enemigos, ¿no? Ahí estáis viendo, chicos, ahora aquí, en esta parte, lía una buena, se ha metido en la casa, está el cuartel en la parte de abajo, ahí mata un camperito, que por cierto, el vídeo que subí el otro día matando un campero across the map, os recomiendo a todos ir a verlo, lo subiré pronto en YouTube, aunque ya está en Instagram, por cierto, este tipo lo hace pasarlo súper mal, y a mí también, yo cuando vi este momento dije, no puede ser, no le quedan arrojaditos, tiene dos tipos que le van a subir, y dice, una mierda, yo aquí no me quedo, me voy por aquí, me voy por aquí, y ahora lo que está haciendo es esperar a que se le cargue el arrojadizo, si no me equivoco, tarda 30 segundos en cargarse, si llevan la ventaja de metralla, está esperando, no lo ven de milagro, porque si lo ven ahí, lo fríen sin ninguna duda, y ya está a punto de cargarse, ya está a punto de cargarse, no, no, parece que no lleva metralla, y lo que ha hecho es ir a recoger los arrojadizos que se le... Que ha tirado antes y que ha fallado. Muy inteligente y ha tenido mucha suerte en que no le vean ahí, ¿eh? La verdad. Bueno, ya veis, ahí tiene un arrojadizo y dice, una mierda, ya no me escondo, voy a buscar un que lleve racha de veintitantos. Vamos a ver, ahí en el medio del mapa, que en cualquier momento te viene uno por detrás, por el lado, por cualquier sitio y te revienta. Vale, tiene dos arrojadizos, no tiene metralla, no se le recarga un tercer arrojadizo. Pues tiene huevos la cosa, yo siempre juego con tres arrojadizos. Y bueno, vamos a ver ahora cómo desarrolla. Ya estará en las últimas bajitas de la nuclear, que por cierto, chicos, tenéis también, se me olvidó decirlo al principio, el canal de Unseable Ninja, evidentemente, en la descripción y el link del vídeo, por si queréis ir a verlo y suscribiros a su canal, que desde luego lo que hace él no lo hace prácticamente nadie en todo el mundo del Knife, ¿no? Vamos a ver, ha vuelto a cambiar de casa, está esperando, vamos a ver si ve alguno, si se tira, va por el cuartel, no va por el cuartel, está jugando ahora, pues evidentemente un poquito más seguro, pero cuando te crees que está empezando a campear, no campea, dice la mierda, me subo por aquí, por la terraza. Y me voy al cuartel porque hay que desactivarlo. Y esto es ir a por el objetivo. Y es lo que hace el tío. Va a por el objetivo sin ningún miedo. Ya está viendo que le están esperando ahí dentro campeando. Asoma por ahí para que el tío se despiste. Y... ¡pum! Camperito tumbado. Pues sale. A peinar burros. No sé eso dónde lo he oído. Creo que me lo acabo de inventar. Y ahí lo veis. Desactiva el cuartel. Parece que ahora acaban de reaparecer todos en el próximo cuartel. En el próximo respawn. Y vamos a ver ahora cómo desarrolla estas últimas pajitas. Que por cierto, estará. Le quedarán prácticamente nada para el núcleo. Vamos a ver si conseguimos ver ahora una medallita. Uf, la granadita esa te la podría haber hecho pasar maduras, ¿eh? O maduras o mal. Vale, vamos a ver. ¿Está dentro del cuartel el tío? No, no está dentro. No está dentro, pero estoy seguro que va a por él. Sí, va a por el cuartel. Porque este tipo no se espera en el respawn. No, no. Si tiene que ir a la otra punta del mapa, pues va a la otra punta del mapa y se enfrenta a todos allí. Y vamos a ver ahora esta recta final. ¡Ay! No me ha dado tiempo a ver las bajas que lleva. Vamos a ver esta recta final, cómo la desarrolla. Que viene esa bajita lejana. Vamos a ver, vamos a ver, vamos a ver. Por cierto, chicos, lo repito, por si alguien no se acuerda. Conforme acabéis de ver este vídeo, ir a la primera línea de la descripción y pasaros por mi canal de Twitch, que estoy en directo, ¿vale? Lo dicho eso, vamos a ver, vamos a ver, vamos a ver, vamos a ver. Uno más por ahí, en medio del mapa, que esa zona es súper peligrosa. Yo conforme salgo ahí, ya tienes uno de una ventana, de un lado, de cualquier sitio, reventándote y el tipo se mete como si fuera su fucking casa, joder. He dicho un taco y no se puede decir taco, chicos. Vamos a ver un traguito de Coca-Cola. Qué fácil lo hace este hombre enfrentándose contra los camperos escopetinos. No me sale la medalla de las bajas que lleva. Yo creo que llevará 25 ya. Uy, ese lejano, qué bonito habría sido que entrase, ¿eh? Vale, él sabe que están apareciendo por ahí, sabe que tiene alguno por ahí. Lo que está haciendo es esperarles, muy bien. Y ahí ese ya la ha visto y conforme entre le va a hacer Cataclans en el pecho, arrojadizo. Vale, creo que ha visto dos aquí dentro. Ha visto dos aquí dentro, he visto yo dos puntitos. La ventaja de esa de rastreador, yo la verdad que no la llevo. Igual para jugar cuarteles viene bastante bien, ¿no? Porque cuando te quedan pocos enemigos, pues ya si ves por dónde se han movido y demás, y es muy fácil detectarlos. Ha hecho una bajita más muy simple ahí. Y tiene uno arriba que creo, sin ninguna duda, que va a ir a por él. Sí, así es, va a ir a por él. Qué bien, la escopetita, madre mía, qué poco ha faltado para que le meta un escopetazo en el pecho y lo mande a la mierda. Vamos a ver, ¿le vendrá más por aquí? Creo que ya tiene que estar la nuclear al caer, ¿eh? Vamos ahí, dos. No me... Digo, es que ahora se saca una cuafita y
Me da algo en el pecho. Nuclear con Quaffity sería la leche. Que por cierto, la nuclear que se sacó este hombre infectado sacó una 5, una 6 on screen. A la vez que se sacaba la nuclear. Es que tiene huevos la cosa, ¿eh? Que ya te digo, las cosas que ha hecho este hombre, muy poca gente le he visto hacerlas. De luego que merece mucho la pena suscribirse a su canal y ver sus vídeos si queréis mejorar en este mundillo, ¿no? Vale, vamos a ver. Ahora se ha visto un poco saturado ahí con un tipo que estaba en un glitch en el medio del mapa. Y parece que se ha dispuesto a esperar un poquito a ver cómo se reparten los jugadores, a ver si consigue ver a alguien en el minimapa. Yo pienso que es lo que está haciendo, ¿no? Llevando una racha tan grande, no puedes tampoco ir ahí a saco. Y él sabe que por ahí tienen que estar apareciendo gente porque está en el respawn de ellos y ahora mismo le tiene que venir gente. Vamos ahí, el escopetino ese no sé por qué, pero siempre se lo cruza y siempre lo mata. La Virgen. Y vamos a ver. Vale, creo que ahora le queda solo justo una baja. Este momento lo he visto, le queda solo una baja. ¿Vale? Y mirad lo mal que está, que se le ha puesto el tipo en el glitch y ahora dice, a la mierda, voy a por ti. Y ¡pum! Ahí la tenéis, nuclear, chicos. Ahí tenéis a la derecha, allá abajo, lo que habéis visto al principio. Se la acaba de sacar y le mandan. Y mirad ahora qué mala suerte. O sea, esto es. A mí me pasa esto, me daría una mala suerte que flipas. Voy a poner el audio de suyo para que lo escuchéis, pero fijaos los puntos de cuartel, cómo van y lo que queda de la pared. Oh, yes, please, please, please. Kill them all. Enemies. Creo que lo no, estáis enemies, escuchando, you gotta creo que lo kill them estáis all. escuchando ahora mismo. No, 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 Si no, no no, recuerdo mal, yo no lo estoy no, no, escuchando, no, pero no. si no recuerdo mal, aquí él estaba hablando en plan de me cago en la leche, que pongan teammate. el puto No, cadete ya, teammate. que quiero jugar. Que tomen el Teammate, get cuartel off. y dejadme tirar Teammate, la bomba, get que al off the final nuke. la tiene, Get off y the si no HQ. la tira, I'm gonna pues get a es nuke. como, Pull la off. sacas Oh pero my no, gosh, no la tiras al final, no mata a idiot. nadie. Y ahora vais a ver lo que le Teammate. pasa, triple Oh, no, they ya in. acaba la partida y el pobre hombre no puede No. tirar la nuclear. ¿Creéis Granny, que kill him, próximamente bro. se sacará I otra got the nuclear y la nuke. podrá tirar? Yo creo Got que sí, it. sin ninguna duda. Si alguien nos tiene que traer esto, Oh, sin duda va a ser este hombre. teammate. Así que poco más, chicos. Muchas gracias a todo el mundo que ha visto este vídeo. Pegarle un And likeazo, suscribiros al canal World's y nada, worst life in dejadme me, un bro. comentario diciendo qué os ha parecido este vídeo. Poco más. No, I Gracias a todos y hasta la wanted to call it próxima. in. Chao. No.